Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Las Crónicas Vidalianas. Aquí estamos con el sol de frente. De hecho, si se dan cuenta, vine a Nuevo México y ya me está agarrando otra vez el bronceado, mucha. Te estás tostando. Estoy tostando. Estamos aquí otra vez con Don Mario, que nos sigue mostrando aquí lugares interesantes en Albuquerque. Y llegamos a un lugar bien bonito que se llama Casablanca. Casablanca Market. Miren, ahí está el rótulo, ¿ven? Está Casablanca Market. Y aquí lo curioso es de que tienen también muchos productos de Guate y de otro montón de lugares. De todo el mundo. Entonces, bien interesante, y queremos entrar a mostrarles qué pueden encontrar acá, enfocándonos obviamente al tema de Centroamérica, pero también latino, ¿no? Entonces, aquí nos va a guiar don Mario a ver qué encontramos. Y ese es el video del día de hoy, de entrar aquí a un supermercado, porque el de la vez pasada era una panadería con cositas adicionales. Este es un supermercado que tiene un montón de cosas, pero dentro de eso hay cosas que son de Guate. Entonces, ese es el rollo. Así es de que, acompáñennos pues, vamos. Bueno. Entonces, estamos aquí en la entrada que se llama Casablanca Market. Miren, ahí está. Y, como pueden ver, aquí tenemos información de todo lo que venden. Miren, venden cosas de, obviamente, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y ahí está, miren, obviamente, Guate. Sudamérica, África, Medio Oeste, Europa y Asia. Lo cual es una combinación bien, bien interesante, porque aquí sí, hay de todo, mano, de todo. Entonces, entremos a ver cómo es el lugar. Estamos aquí ingresando. Entonces, a ver, don Mario, usted guíenos. ¿Por dónde agarramos? Bueno. Porque aquí vamos. Hay de todo. Como pueden ir viendo. Sí, miren, aquí hay, miren, pues por ejemplo aquí, maduritos en bolsa. Esos obviamente no es así como que muy específicamente de Guate, pero sí es algo latino. Miren, tenemos cosas Maggi. Vamos a ponerle aquí un poquito más cerca, miren. Cosas Maggi, miren. Caldo. Miren, hay, también hay Incaparina. ¿Qué les parece? Miren, hay Mahler de hilachas. Por si quieren hacer sus hilachas, aquí vienen a comprar los materiales. Miren, ahí hay Laurel. ¿A qué tal? Galletas Chiqui. Esas son muy comidas en Guatemala, fabricadas en Costa Rica. Miren eso, muchachos. Salsita Naturas. ¿Qué les parece? Hay frijolitos volteados naturas también, miren. O sea que no solo Ducala, y también hay frijolitos volteados naturas. Ja, ¿y qué miren ese arroz? Gallo dorado. Increíble, muchachos. Para mí es, me imagino que para Mario es normal, pero para mí es increíble ver no, todo es esto. Ahora los damos, ¿frijoles? Los frijolitos Ducal, obviamente, ¿verdad? Miren, en lata y en bolsita, ¿verdad? Arrocito ahí. Obviamente los respectivos Tortrix. Por si quieren Tortrix, aquí los van a encontrar también. O sea, imagínense todo eso. Miren, y ese chomín, ya saben, ese chomín se acostumbra mucho en Guate. Sí, y venden el chomín de la cantonesa. ¿Ah, sí? En la mayoría de supermercados acá. Es que eso es increíble, porque es una pasta china hecha en Guatemala. Exacto. Y la venden en todos los supermercados. Exacto, exacto. Ah, miren, palitos, pero ¿saben qué es lo curioso? Que ahí dice palitos y dice corn sticks hasta arriba. ¿Sí? Nachitos. Y por allá estoy viendo, miren, arito señorial. Este sí se echó en Guate 100%, miren. Arito señorial, ¿qué les parece? Increíble. ¿Cómo llega eso aquí? Es lo que yo me pregunto. Y pues, ah, miren, hay crujitos. Eso pues es, en Guate se come mucho, aunque originalmente mexicano. Y miren, aquí está todo lo Mahler, ¿ve? ¿Qué les parece? Hay consomés, miren, sazonador. Todo el rollo de aquí de Guate. Y estamos ahí buscando, porque miren, como les dije, este es un supermercado, muchachos, como pueden ver. Súper chiquito, pues, pero súper. ¿Qué les parece que aquí hay? Eso sí no puedo creer que hay aquí, muchachos. Loroco, mano. Loroco, ¿qué les parece? Tamalitos con loroco. Chipilín, a la gran, no puede ser, chipilín congelado.
Wow. Chipilín congelado, muchachos. Y esto es a mango verde. Qué rico, con salita, mano. Salita, limón y un poquito de consomé y picante. Y estamos hechos. Mango maduro. Mango ciruela. Curioso, muchachos. Curioso. Y todo eso en el área de congelados. Algo que te quiero mostrar que hay. A ver. Aquí Don Mario es el que nos va guiando, muchachos. Aquí se conoce todos los secretos ahí. Flor de isote. Wow, miren, flor de isote. En conserva. Flor de isote en conserva, muchachos. ¿Qué les parece? O sea, realmente, ah, miren, obviamente el picamás se me había el pasado. El picamás no puede faltar. Picamás, ya se me había pasado el picamás. ¡Ey, baby! Y miren, ¿se recuerdan el anuncio de Navidad de baby? Ese es tradicional. Mano, jugo, ¿este es de qué? De tamarindo, no puede ser. Concentrado baby. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Bueno, hay un montón de, miren, hay un montón de fruta, miren, hay marañón. Marañón. Ah, eso no puede ser, mucha, miren. Queso seco. Queso seco, mucha, para los frijoles, la gran puchis. Bueno. Queso seco, bueno. Queso seco, hay cremita también ahí abajo. Miren, aquí dice crema de Guatemala, dice. Ahí está. Dice crema guatemalteca, dice, ¿qué les parece? Y obviamente, ah, miren, también ahí ven, otra marca de crema guatemalteca. Y miren, pues lo curioso de todo esto es de que, como pueden ver, está en medio de un montón de productos adicionales. O sea, está mezclado con un montón de productos. Yuca. Ah, miren, yuquita, por si quieren hacer yucas. Guanaba. Ah, guanaba, qué rico. Pero ya vieron que todo congelado, qué interesante. Todo congelado. Pero fíjense que, obviamente, como les decía, lo interesante es, a la par de eso, hay otro montón de productos de otro montón de países. O sea, no solo cosas de Guatemala, sino que, justo como decía el rótulo, de todos lados. ¿Miren? ¿Qué tal? Una cosa que sería interesante ver son los precios, que no se los he puesto, ¿eh? Miren, pues este cuesta $7.99. Este cuesta $5.99. La cremita. Ah, miren, este es el marañón. Ajá. ¿Cómo está este? ¿No tiene precio ahí? Vamos a buscar el precio. Para que tengan la referencia de los precios, ¿verdad, muchachos? Por ahí creo que estaba, mano. Nances congelados, ¿qué les parece? Pero eso no tienen precio ahí, vamos, para dar la referencia ahí, ¿eh? Hay jocotes congelados, ¿eh? Jocotes congelados, aunque vimos los frescos del otro lado, pero también hay congelados, ¿eh? De Corona, dice, nada que ver con el virus. Wow, yo medio me había acercado aquí, pero no había visto tantos. $3.99 valen las... Ah, ok. $3.99 cuestan los ¿también? Cocotes. Vamos a seguir investigando acá. Conste que estamos aprovechando porque Don Mario, que conoce a Albuquerque y más allá, nos consiguió permiso para que grabáramos así de forma abierta, mucha. Entonces por eso estamos aquí grabando. Miren todos los productos que hay. Tamalito, tamalito de elote, platanitos. Lote, un tamalito de elote, tostones. Tostones y platanitos, platanitos dulces, ¿no? Para los frijolitos. Ajá. Platanitos dulces, miren, $3. Los tamalitos, $6. Empanaditas y todo el rollo, ¿va, muchacha? También. O sea, aquí verdaderamente esta tienen muy, de todo. Esta es muy buena. Tortilla española. Ah, sí, buenísima. Y esta marca es bastante buena. Y miren, esta soda me gusta. Y miren la Inca Cola, también tienen Perú. Aquí Inca Cola de Perú. Y miren, Maggi, sopitas, Guatemala. Sí, sopitas Maggi de Guate también hay. O sea, realmente eso sí está surtido, pero así. Y tienen los
De todo, miren. Yuca fresca, miren. Ayuquita, plátanos. Dátiles. Aquí ya hemos pasado. Vamos a ver qué hay en estos pasillos, muchachos. Estamos aquí investigando, a ver, estamos de cacería, a ver qué más encontramos así conocido. Y hay un montón de... Sí, miren, por ejemplo, hay falafel. Muy rico el falafel también. Giros. Como les decía, hay de todas partes, de todas partes del mundo, miren. Miren, hay hojas de plátano. Así es, aquí se consiguen para los tamales. Para los tamales, Simón, ahí están las hojas de plátano, ¿eh? ¿Qué les parece? Hoja de plátano, por si no quieren hacer sus tamales con papel de aluminio. Hay hoja de plátano. Y ahí vieron de dónde viene, miren. Producto de Guatemala. Yo ni sabía que Goya tenía una planta de hojas de plátano que llegaban hasta acá. Eso para mí es novedoso, totalmente novedoso. Increíble, mucha. La mera verdad. Vamos a ver, seguir aquí investigando, caminando por los pasillos. A la gran, o sea, ¿qué más se puede decir que diga guate? Una roja. Una roja, miren, bien fría. Salvavidas roja, que era la rica roja, pues, pero era salvavidas roja. ¿Qué les parece? La rica. Puchis. Increíble, mucha, en serio. Miren del frutal, ese es de Guate también. Jugos del frutal, sí. Jugos del frutal. ¿A cómo está el... ¿Tiene el precio ahí, no? Como para ir sabiendo. $4. Cuatro del frutal y las ricas. Las rica rojas. Vale $1.99. $1.99, $2. Y sí, hace que me van a decir, no, eran $2. Mano, la rica más cara es la que no está. Sí. Así es que no me jodan. No me jodan. Lástima que no se pueden decir malas palabras. Sí se puede. Sí, la mamá de una mamá. No es cara la mierda cuando hay. No es cara la mierda cuando hay, dice don Mario. Ok, vamos a ver, pues, sigamos aquí investigando, a ver qué más encontramos. Que ya hemos encontrado un chorro de cosas, muchachos. Y me imagino que nos hemos saltado varias también. Entonces, miren, hay dulcitos, miren. Gummy bears. Ah, miren. Semillas secas. Eso es algo muy, muy comido en Guate también, miren. No sé si sea de Guate, pues, pero se venden también bastantes. Pistachos. Pistachos ya peladitos. Como esta tienda es... ¿Cuál? Ah, miren. Malvaviscos. Sí. Miren, hay marshmallows que en Guatemala les decimos angelitos. Miren, esos son de Guate. Miren, es de la fábrica de Guate. También hay angelitos de Guate. Producto de Guatemala, ¿eh? Guatemala. Ah, miren. Más marshmallows de Guate. Miren, ahí dice, ¿eh? Hecho en Guatemala, ¿ya vieron? Y este es una marca árabe, ¿no? Ah, sí. ¿En serio? Sí. Y ya. ¿Sabes también que lo otro que es de Guatemala famoso? El cardamomo es de Guatemala. Hay cardamomo de Guate, vamos a ver. Que Guatemala produce el 60% de la producción mundial de cardamomo. ¿En serio? Más que la India, que de donde se originó. Wow. Yo sabía que Guatemala producía mucho cardamomo, pero no sabía en esas cantidades. Miren, wow. Ese es de Guate. Ajá. Ese es cardamomo de Guatemala. ¿Cuánto cuesta la cosa de cardamomo? Es un poco cariñoso. Este vale $30, pero no. El cardamomo siempre ha sido. Pero miren el tamaño del bote, pues. Es oro verde. Sí, mano, ese bote está inmenso. Bote inmenso de cardamomo. Ahora, buscan a ver, presentación, don Mario. Fiat. Ah, mucho gusto. Favor, no te vas a escapar. No, el dijo ya me escapé, pero no. Yo soy un trabajador aquí en la tienda. Pero quítese la máscara un momentito. No. A mí no me gusta salir los videos. Aquí es el que habla bien, mira. Ya saliste, vámonos. Vamos con el tío, que es el... Vamos con el tío, pues. Ahí recortado. Bueno, aquí hay variedad de todas las especies. Sí, miren, especies. Italiano, árabe y todo. Miren, hay adobo. Quieren echarle adobo. El mansaf es delicioso. Ok. Entonces,
estaban las... Tienes el paquete de... Ah, miren, hay yucatecas. ¿Ah? El paquete del terremoto, para que se vine ya antes. Está tronando, me trae el gol. Bueno. Entonces, como les decía, realmente impresionante la cantidad de productos que hay acá y cómo podrían pasar desapercibidos. Porque miren, si hubiera venido aquí solo, no hubiera tenido el honor de conocer a don Mario, ni me entero que estas cosas existen. O sea, para yo voy a un Walmart y no sé. O sea, encuentro tal vez frijoles Ducal en Walmart, eso sí hay. En algunos, pero sí, ¿no? Ahora últimamente lo están vendiendo en la sección de productos latinos. A ver, pues. Este es un producto de Guatemala. Esto es lo que le dicen el cardamón. Ajá. Mira, aquí dice, producto de... Puches, mano. Y hasta en árabe. Wow. Un árabe, un indio, sin esto no se puede tomar un café, un té. Esto es muy importante y es producto de Guatemala. Wow. Sí. Eso le decía. Yo lo recomiendo, de verdad, que esto le da sabor al café, al té, las hasta comidas, la comida. A todas las comidas. Muy bueno. Además que se producen perfumes a raíz del también cardamón. Hay algo que se llama henna, que es para el pelo, para pintar el pelo. Argena, con esto, sí, ahí lo tengo ya, así que te lo muestro ahorita. Pero imagínense, el olor que me está llegando es increíble. Es increíble. Increíble el olor y a cardamomo. En Guatemala, cuando lo están secando en los hornos, y miren, se siente en la calle. En árabe está escrito, de Guatemala, mira. O sea, eso llega incluso al área así del qué, Medio Oeste y todo eso. Todo, sí. Ya, del Middle East, ellos son los principales compradores de cardamomo de Guatemala. Consumidores. Sí, de Guatemala, wow. Correcto. Sí. Como te decía, 60% de la producción mundial se produce en Guatemala. Wow, sí. Increíble, muchas veces no lo sé. Yo jamás había visto esa caja, yo sabía que lo exportaban, pero... Venga, tío, que lo vean en el video. Ahí, corres el tío. Quítese la máscara un momentito así de lejos para que lo vean. A ver, don Mario, dé la presentación oficial ahí. Aquí les presento al tío, una persona fabulosa, el dueño de la tienda. Que lo queremos mucho. Igualmente. Y él, con qué emoción nos ha brindado los productos de Guatemala y va a seguir trayendo más, sí, ¿verdad? Sí, cómo no, ya, sí, vamos a seguir trayendo. La otra semana nos va a llegar más. Ok. Va a llegar, ¿viste? Una paleta de como 50, 60 artículos de Guatemala. ¡Wow! Ah, sí, ya. Pues increíble. Dios lo bendiga porque... Eso es un... Hicieron las natas y los quesos. Ya, ya. Sí, okay. El queso seco. Gracias. Muchas gracias, gracias, felicitaciones. Y mire, pues, y entre todos los productos hay uno importante. ¿Qué es este? Pero no es porque sea papel palín, ¿verdad, mucha? Sino porque miren, la marca. Esta marca, si la miran, que dice Roses, como pueden ver ahí. De guatemaltecos. Esa es una fábrica de productos de papel 100% guatemalteco, muchachos. Ubicado aquí en Albuquerque. Y esta es la fábrica que da esos productos. Y bueno, tienen servilletas y un montón de cosas, pues. Pero si miran esa marca en cosas de papel, esa es una fábrica ubicada en Albuquerque, pero de guatemaltecos. Entonces, también recomendado. Obviamente tenemos también café en casa. ¿Qué tal? Que no puede faltar. Y nos estaban comentando aquí que con cardamomo el café es lo máximo. Ah, sí. Entonces, tendremos que probar un café con cardamomo. Yo me recuerdo que hace tiempo probé uno y me gustó. ¿Sabes si que el café soluble así se inventó en Guatemala? Miren esto. Un científico de Guatemala lo inventó. Miren, ahí sopita criolla de gallina de arroz y chipilín. Ese es de Guate. Estas todas son de Guate, miren. Seguro. Vamos a ver. Sí. Sí. Sumagi, sí. Ahí está, miren, lo tapó eso, pero sí, ahí dice. Ahí abajo. Creo que si no es de Guatemala, es por ahí. Es no, sí. Es de Guatemala. Sí, ese es de Guate. Chipilín y todo el rollo. Pero buenísimo, man. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Está? ¿Está? Sí, la planta está en Antigua Guatemala. ¿Está? Producto la de Guatemala. La planta de la Magui, de la Nestlé. Entonces, ¿qué les parece? Ya saben, si quieren productos así de Guate, surtidos y de todas partes del mundo, y están en Albuquerque, Casablanca, es correcto. Ahí les vamos a poner la dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Vos nos puedes decir la dirección? La dirección es 5555 Montgomery Boulevard Northeast, Suite 6. Ok. Albuquerque, pues, Nuevo México, y el zip code es 87111. Ok. Aquí los esperamos. Ahí lo tienen. Igual se los vamos a poner ahí en texto. Cuando ya lo esté editando, se los voy a agregar. Ni se vayan a otro lado, muchachos. O sea, se vienen acá y aquí encuentran... De todo. De todo. O sea, ¿para qué se van a ir a otro lugar si aquí hay de todo? Entonces, si les gustó, le dan like, lo comparten, le dan click en la campanita y salió el link de Patreon para que nos ayuden también.
¿Y qué les parece? Lugares interesantes en Albuquerque. Nos vemos, pues. Adiós.